la fundadora es doña Martina Otaegi Aizpuru, que era la hermana mayor de nuestro abuelo. Fundó la pastelería en esta misma calle, pero en el número 18, en el año 1886. Las pastelerías no aparecen hasta que aparece la burguesía, en el siglo XIX. A veces en un país un poco antes, a mediados del XIX o el último tercio, pero es cuando aparece la burguesía. Antes pastelerías, tal como las entendemos hoy en día, no existían. ¿Por qué? Porque la aristocracia tenía sus propios reposteros. La tía abuela Martina funda esa especie de confitería. Entonces allí se vendía miel, era una cerería, confitería, cerería. Llama a su hermano pequeño, a nuestro abuelo Pedro, que estaba casado con doña Emiliana Malcorra Zabaleta, y les llama para que tomen el relevo en el negocio. Y son verdaderamente ellos los que dan expansión al negocio. Fundan una nueva pastelería en el año 1915 en la calle Miracruz. Esa pastelería permanece abierta hasta el año 1936, en el que la tienen que cerrar porque la mayor parte de mis tíos estaban movilizados en el frente. La de la calle Miracruz era el buen gusto. Estaba a la altura del número 8 de la calle Miracruz. Por ejemplo, mi padre nació allí. Mi abuelo Pedro tenía visión de negocio. Entonces, durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, pues famosos reposteros y cocineros emigraron de sus países, no querían participar en la guerra, y muchos se instalaron en San Sebastián. Algunos fueron contratados por el Hotel Londres, y otros reposteros vieneses y algunos franceses fueron contratados por mi abuelo. Por lo tanto, la pastelería de aquí es una pastelería que tiene una base autóctona, una base francesa y también una base vienesa. Esta pastelería, que actualmente de las cinco que tenemos es la más antigua, se abre a principios de los años 30. Se fue expandiendo el negocio. En 1945 abrieron una nueva pastelería en la calle Garibay, que ha permanecido ahí hasta el año 2006, momento en que nos hemos trasladado a la calle San Martín. La pastelería de la calle Garibay, la del número 23, en su origen era el Café Iribas. En 1986 se abrió la de la calle Matía. En 1994 se abrió en Gros, en Secundino Esnaola. Y en el 2005 se abrió la de Sancho el Sabio. Los Otaegi proceden de Beizama, es decir, la tía Martina procedía de Beizama. Emiliana Malcorra, procedía de Lizarza, eran molineros de Lizarza, aunque nosotros el origen lo debemos de tener en Orexa, que hay un caserío que se llama Malcorra. Pero la tradición pastelera no viene por Malcorra, sino por Otaegi. Cuando nos reunimos, que nos reunimos una vez al mes, pues el consejo, lo que sea, tenemos ahí el cuadro de la abuela y cuando hay que tomar decisiones miramos a la abuela a ver. Tenemos mucha clientela de la propia ciudad y de la provincia, pero ahora tenemos también mucha clientela de gente de paso, turistas tanto nacionales como turistas extranjeros. Y bueno, pues tampoco, pues hemos salido en muchas revistas especializadas y pues vienen muchos japoneses también, Luego nos hacen pedidos, incluso desde Nueva York. Una gran clienta, cuando veraneaba en Zarauz, una gran clienta que venía casi todas las tardes o muchas tardes a merendar con sus sobrinos, la reina Fabiola, de Bélgica, sí. Además, yo recuerdo que ella misma tenía mucha amistad con las dependientas, ella misma se despidió de ellas, etc. Bueno, sabemos que se suministraba cuando veraneaba aquí la reina María Cristina de Habsburgo, sabemos que se le suministraban, le gustaba mucho el bizcocho de almendra, que como veis es una base de hojaldre, rellena de una crema pastelera y terminada con unas almendritas molidas. Es muy sencilla, pero muy gustosa. Y luego, fundamentalmente, una clientela pues burguesía, clase media, mucha clientela también entre la gente de la parte vieja, del puerto. Seguimos encontrándonos en la calle Narrica, en el número 15, en la parte posterior de lo que es la tienda actual. Esta zona
era la zona un poco como de cafetería, ¿no? Aquí se venía a merendar o a desayunar. Conservamos todavía las mesas con el anagrama. Luego también esas balditas de ahí eran las donde se dejaban los sombreros. Antes el obrador estaba aquí. Yo he conocido siempre, además todos hemos vivido aquí en la misma casa, en los cuatro pisos, pero cuando ya peatonalizaron la parte vieja, pues era imposible. Entonces ahora lo tenemos en Herrera, en un punto muy bueno, porque por la variante salimos rápidamente a las cinco tiendas. Que hasta el año 45 fabricábamos chocolate, tabletas de chocolate. Somos de los primeros que empezamos a hacer turrones con diferentes variedades. Por ejemplo, el Cádiz, el naranja, este es el yema imperial, el yema nuez, el coco, verdadero turrón, porque ahora se vende mucho turrón, pero lo que es una barra de chocolate, no lleva almendra. Un turrón de chocolate, riquísimo, sí, pero no es turrón. La base del turrón es la almendra, y tiene que ser de primerísima calidad, Marcona y de Alicante. Los críticos mayores somos los propios de la familia. Hay un pastel que se llama Lynch, que es como una pasta, no es quebrada, es entremezcla de quebrada y polvorón, y que lleva luego una mermelada de frambuesa. La base de esa mermelada la traíamos nosotros de Croacia, la base, y luego la reelaborábamos para el pastel. Bueno, pues durante la guerra de la ex Yugoslavia se suspendió, no podíamos traerla. Entonces probamos otro tipo de mermeladas, francesas, holandesas, alemanas, y no encontrábamos el punto. La clientela le parecía estupendo, porque realmente era un buen pastel todavía, pero nosotros no conseguíamos el punto. Entonces decidimos no fabricar ese pastel. Incluso hubo épocas que traíamos la leche de otra provincia, pues porque no conseguíamos la nata bien. Sí, somos muy exigentes.